Bueno, acá con el compañero Peralta vamos a tratar de herrar acá este animal poniéndole la herradura. Esto sirve para proteger al animal. Previamente le hemos limpiado bien para limpiar el candado. Este es el candado. Entonces, al ponerle la herradura, aísla por completo al candado. Entonces, el animal trabaja tranquilamente bien. Si no, al no tener esto, es obvio que el animal le afecta, le hace mucho mal. Entonces, por eso vamos a proceder a ponerle la herradura. Esto sirve para proteger al animal. El animal va su andar y sabe que está protegido de esto. Al no tener esto, una piedra, un clavo o algo, le afecta, lógicamente. Bueno, nosotros esto cada mes, 10 días, eso según depende, porque este animal, ya aparte de los años que tiene, va gastando la herradura, y esto se le ha puesto un suplemento para que no la gaste tanto la herradura. Porque al estar la herradura natural, acá, entonces el animal va andando y al arrastrar gasta. Y gasta, por ende, gasta el vaso. Entonces esto sirve para proteger al animal, ¿eh? Al mismo tiempo, si antes más o menos se calculaba en 20, 25 días, la colocación de la herradura, ahora tenemos que hablar más o menos de un mes con este suplemento que se le adhiere a la herradura. Bueno, yo lo aprendí con este muchacho casualmente, yo mirando así, lo iba haciendo, y tengo un animal que es dócil, entonces me animo ya para hacerlo. Hubiese tenido otro animal, que el otro moro, ya no lo podía hacer porque le tengo como miedo, por decirlo así de una manera. Entonces con el hijo, con Andrés, lo erramos. ¿Ves? Si no está este muchacho, lo erro yo, porque no tengo ningún problema, porque voy despacito, yo lo clavo bien, porque no hay que clavarle el clavo en la carne, porque le hace mal al animal, lógicamente. Bueno, vieja, bueno. Bueno, vieja, bueno. Entonces, al ponerlo esto, vuelvo a reiterar,
en el concepto anteriormente, de que al ponerle los clavos y la herradura, queda protegido el animal, por completo. Porque al ir el animal, entonces va andando y esto mismo, esta misma herradura lo protege. Bueno, la herradura lo consigo allá en una, no sé si se podrá decir la casa, allá en cerca de la ruta, una veterinaria, amiga, que yo siempre las herraduras las compro ahí. Esta herradura, destaco que estas herraduras son de trabajo, porque hay otras herraduras que son para otros caballos que se les llaman de vareo, especialmente para caballos de carrera. Son mucho más finas y se gastan más rápido, cosa que en esto no se puede poner. Acá en este reparto no se puede poner un animal porque las gasta todas. Por eso se le pone eso, para que al animal lo proteja. Y así se va andando el animal tranquilamente. Ahora vamos a proceder con el compañero a colocar. Bueno, vieja, bueno.